¿Sabías que más del 70% de las bancarrotas en Canadá son producto de un accidente o una discapacidad? En Experian Solutions te brindamos la protección que tú necesitas para proteger tu capacidad de generación de ingresos. No demores más. Llámame al 905-920-2143 y protégete ahora. Controlar gastos, compras, facturas e impuestos no es tarea fácil. ¿Dedicas más tiempo a las cuentas que a tu negocio? ¿Las declaraciones al gobierno son un caos? En Integral Accounting Services te entendemos. Obtén más dinero y haz progresar tu negocio. Cuenta con nosotros para llevar tus cuentas y tú puedas dedicar tu tiempo a lo que más te importa y te hace feliz. Tu negocio y tu familia. Llámanos 416-879-7041. Just mind your business. We all mind your numbers. En Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV. Porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 en Línea. 2 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. 12. Jueves, 6 de la tarde. Tecnología al punto con Jorge de Jesús. Somos 2 en Línea. Tu canal digital. Hola, buenas tardes, mi gente de Centro, Sudamérica y el Caribe. Buenas tardes, Toronto. Buenas tardes, Mississauga. Jorge de Jesús Núñez García. Hoy un programa más feliz, contento de Tecnología al Punto. Bueno, la semana pasada le tenía prometido que le iba a hablar de lo que es la D-Wet. Realmente este es un tema bastante largo, así que vamos a resumirlo en breves instantes. Además, vamos a hablar sobre las 40 redes sociales más importantes del mundo. Pero cuando se habla de redes sociales, quiero decirle que para nosotros las nuevas redes sociales, que pueden ser como Facebook, Instagram, Twitter, son totalmente una herramienta que la tenemos hace mucho tiempo, pero sin embargo en otros países no. Están llegando pues ahora las redes sociales como, ¿se recuerdan ustedes de HiFi, Sónico? Yes. Y Badoon? Sí. Estas son las redes sociales que están llegando pues digamos a países como las Filipinas, países árabes que son bastante pobres y que ahora que está entrando la tecnología de la internet. Para que tengan una idea de lo que está pasando en el mundo, porque cuando se habla de internet, esta red social es bastante, bastante grande. Y le quiero recordar que solo consumimos el 5% las personas normales, como ustedes, como yo. Bueno, en el caso mío a veces no. Porque conocemos lo que es la Deep Web. La Deep Web es una página, una red independiente global que fue pues hecha por el señor Rosin hace muchos años. Entonces se llama la red profunda. ¿Para qué sirve esta red profunda? Cito y digo lo siguiente en contexto. Dice, Deep Web es un término en inglés empleado para referirse a todas las páginas de internet que no están analizadas por los motores de búsqueda de internet que conocemos, tales como Google, Yahoo o Microsoft. O sea, no la encontramos ahí. Primer punto. Segundo punto, el señor Rod Urgrins hizo esta red social en ese entonces que era por código, ahora ya es una deep web, la red profunda, que también tiene sus propios motores como es Torque, que le voy a decir para qué sirve Torque. Pues esta web
fue creada para administrar robo, cocaína, droga y todo lo que usted se pueda imaginar, todo lo que tiene que ver con narcotráfico y venta de hasta de seres humanos. Es decir, tenga cuidado al entrar a esa D-Web. Piénselo dos veces, porque a la usted llegar, entrar, va a haber un reguero de barbaridades. Bueno, estos son las cosas que pasan y cómo se puede entrar. Bueno, para poder entrar a esta D-Web, sumo y digo lo siguiente: se descarga el navegador Tor, se escribe T-O-R. Puede descargarlo a través de www.torproject.com. Y al descargarlo se ejecutará normalmente con toque y automáticamente se va a descargar conjuntamente con Google, Gmail o otros buscadores. Bien, el navegador Tor, la versión, ¿qué va a hacer? Dice, la actualización y la privacidad, va a privacitar y también a automatizar lo que es Mozilla o Firefox, entre otros software libre de código abierto para permitirle nominarse dentro de él en línea. Bien, esto es un software, okay, escuchen bien, que no estamos hablando de una página cualquiera. Para poder navegar hay que tener un software. La versión más moderna, lógicamente, está censurada. No todo el mundo puede entrar. Realmente esta página la utilizaban los gobiernos de Estados Unidos para la guerra, al principio. Bien, la Deep Web es un proyecto Tor por el mismo derecho que tiene la información de la Deep Web. Se refiere a todo aquello contenido de la internet que no se encuentra en la web normal superficial, es decir, que no se recupera por medio de buscadores tales como Google, Yahoo, Microsoft, etcétera, etcétera. La Deep Web salió al mercado global en el 2001 para todo el mundo libremente de funcionamiento. Es decir, que en el 2001 fue cuando entró en vigencia. Bueno, aquí vamos a leer un poquito más. ¿Están aprendiendo algo de la D-Web, muchachos? Sí. Bueno, vamos a decirle. Contenido que podemos encontrar en la D-Web. Aquí es peligroso. Yo aconsejo que sea persona con problemas de taquicardia, con problemas secundarios de cualquier índole que se vaya, porque aquí viene fuerte la cosa. Escuche bien. Como es de suponerse, parte del contenido que podemos encontrar en la D-Web profunda será confidencialmente. Y bien, porque se trata de información que con razón está limitada legalmente para contenido de personas normales. Es decir, que todo está legalmente, pero parcialmente. Es decir, que no, totalmente no está legal. Puede encontrar ventas de droga, de pornografía infantil y todo tipo de pornografía, todo tipo de videos raros y extraños, conversaciones de terroristas, etcétera, etcétera. Encontramos también contenido y almacenador por los gobiernos de distintos países que hablan sobre guerra y temas nucleares. Ya ustedes saben, si quieren informarse, corran para la D-Web. Tiene todo. Bien. También la usó como organizaciones como la NASA. La han utilizado esta D-Web, la base de datos de distinta índole y foros de diferentes temáticas. Quizás el dato más curioso en cuanto a en cuanto al contenido de la D-Web es el siguiente: se supone que las personas normales como usted y como yo deberíamos sentirnos orgullosos de que tenemos internet. Oh, sorpresa para nosotros, porque el 90 y el 85% total de la internet está alojado tan solo en la Deep Web. Nosotros consumimos de un 5 a un 10% de información visible y a veces, cuando se puede, un 34% por los softwares, hardwares y otros componentes que aparecen en las redes sociales, etcétera, etcétera. Muy bien. Esta página, llamada la página profunda, fue robada una vez también, pero pudieron conseguirla por
$5,700 millones. Además, hay alojada más de 7,700 páginas web en total hasta el momento con el proyecto de Roche, que Jiggers. Así que realmente ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando en esta página web, ¿verdad? Claro. La otra cosa es que el nivel de internet visible, vamos a ver, internet visible, bueno, le voy a decir que el nivel de internet visible para nosotros es cero. ¿Pero para por qué nosotros cero? Pero ahora vamos a ver qué pasa en la web. Y dice lo siguiente: encontramos páginas un poco menos conocidas, pero que siguen siendo de fácil acceso, como foros, páginas con contenido para adultos o páginas independientes con temática muy específica que no despiertan tantos intereses como la del nivel del anterior que estábamos hablando. Ahora bien, hay un nivel 2, un nivel primario en el acceso de B-Web, donde se habla de asesinatos, crímenes, venta de droga, entre otras cosas, venta de narcotráfico de animales, que es penado de diferentes países del mundo. También venta de animales exóticos, sobre todo. Ya no se puede. Señores, no vamos a hablar más de la D-Web porque, imagínense, la D-Web está difícil. Bien, en la D-Web existen otras cosas. Vamos a ver cómo realmente podemos, pues, utilizar el navegador de la D-Web. Tiene un navegador que se llama Tor. Es una versión actualizada de privacidad. ¿Qué significa privacidad? Usted baja el link, le da a descargar e inmediatamente se mete en su computadora, está ahí descargado y puede trabajar con cualquier navegador, Google, Yahoo o Microsoft, en este sentido. Qué bien. Hay una parte importante que les voy a mostrar a todos ustedes, que es esta, la siguiente: ¿Cómo asegurarnos de navegar seguro en la D-Web? Que es la parte más importante. Quizá haya todo un mito de rodeo de la D-Web y se vea esto como una tremenda estrategia para páginas ilegales. Sin embargo, podemos entrar con el Tor sin ningún problema y sin ningún riesgo. El único riesgo que podríamos encontrarnos es que hagan algunos amiguitos llamados hacker. Ya ustedes saben la familia que ustedes van a tener en la D-Web. Son hackers, la mayoría. De ahí es donde salen los hackeadores, porque para hackear una página, eso quería hablarle, muchas personas están, la novia, el novio, el amigo, que le voy a hackear el Facebook a fulano, el Instagram, no es así, eso no se hackea. Yo le voy a decir dos formas de usted poder adquirir la contraseña de su novia rápidamente o de su novio en menos de 2 minutos. En menos de 2 minutos. Y también le voy a enseñar cómo en Facebook usted puede conseguir un trabajo en menos de una semana. Bueno, primero vamos con los novios o las novias. En este caso, si usted es una persona que duda que su novio tiene algo o su novia en Facebook, lo primero que usted tiene que comprar es un bate de aluminio. Entonces, cuando él esté frente a la computadora, usted amenazarlo con que le va a dar y dame la contraseña y ya él se la va a dar. Es la única forma de hackear Facebook. Ellos no hay otra forma. De la gente, si fuera así, ustedes saben las cosas que hubieran en este mundo y las cosas que supieran los gobiernos unos del otro y a qué, ¿verdad? Esto no es así, nadie anda hackeando así. Hay cosas que sí suceden, pero no es tan fácil como lo pintan. Bueno, la forma de hacer dinero en Facebook es muy fácil. Usted se va a Facebook, llega a dentro y le da a la página, abrir Facebook, ¿verdad? Entonces, pues va donde dice upgrade o configuración. En la parte de configuración, usted va bajando y usted ve que dice configurar privacidad, configurar foto, configurar nombre, cerrar cuenta. Ahí usted le da y usted se pone a hacer el currículum y a buscar un trabajo, que es la forma de que usted pueda buscarlo, porque es que Facebook tiene demasiado a la gente, tú sabes, entretenido, señores. Hablando de Facebook, yo tengo las 40
redes sociales más populares del mundo. Y adivinen, en estos momentos, esto es todo el mundo que está pasando. La número uno está Facebook. El número dos está YouTube. Número tres está Twitter. Y sorpresa, Wikipedia, que también es una red social. Que anteriormente hablaba yo con los muchachos aquí, que email es una red social también. Aprendan eso, no se queden ignorantes. La Gmail y Hotmail son redes sociales. Bien. Aquí está también Qzona, está en la posición número 4, Wiki está en la posición número 5, BI Talking está en la posición número 6 y muy por debajo está Google. Le voy a decir por qué va bajando de esta manera, porque hay muchos países en el mundo, son más de 250 países en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues... en todo ese mundo no solamente se utiliza Twitter, Facebook e Instagram, como estamos viendo en este caso. Escuchen, tenemos la número 8 que nos quedamos, tercer WeBoom. Y está MySpace, que todos tenemos MySpace, ¿verdad? ¿Se acuerdan de MySpace? Yo tengo uno, es una red social súper, súper buena. Fueron las primeras, una de las primeras, Sónico y Hi-Fi. A propósito, está también Flip. Pero Flix es más para subir fotos y esas cosas, no para chatear. Está Renning, Neo. Neo, la palabra ni es... Esta red social te da la ventaja de que tú puedes hacer redes sociales. ¿Sabían ustedes? Aparte de que es una red social, le da acceso a hacer grupos, acceso a hacer cosas. Y no sé por qué no es popular, porque es buenísima. Es súper chévere y tiene todos los... las cosas que se puedan hacer en cualquier otra red social. Bueno, estamos con Silver Chávez, que también es una red social muy conocida por todos para hacer video. Esta también, ¿se acuerdan de Badoon? También está Badoon en la posición número 20, 16. Tenemos también a Red y Jet, 17, 18. Jet fue muy popular en los 90. Está también Twint, que es parecido a Twitter. Se parece mucho la palabra, un poquito bueno en el singular. Señores, le mandamos solo a la gente de Instagram, no están viendo ahora, pero ya veremos que lo vemos en algún momento. Está también Matt Café, está redes sociales, Sónico, Taringa. Taringa realmente no es una red social, viene siendo como una página web dentro de muchísimas páginas web. MeToons, My Life y Bubbles, esta es otra muy popular aquí en Canadá. Bubbles, Hi-Fi, como le dije, está Pintaré también. Estas son las 40 más populares, la hemos dicho todo. Desde una, hay algunas que son muy dificultosas de pronunciar, ya que son de China y de Dubai, como esta que se llama Ocon. Es bien difícil de pronunciar. Esas son las redes sociales más populares. Bueno, vamos a decirle también que las personas que son como nosotras, que sí, claro que sí, nosotras, que estamos aquí todas nosotras, le voy a dar el sistema ahora de lo que está pasando con la D-Web. El paso número 2 del nivel del D-Web para acceder al contenido dentro de este nivel ya es necesario usar un PROSIX, o sea, un programador PROSIX, que es como el ROSI, para que sepan, el ROSI, para poder entrar, pudiendo encontrar páginas ocultas con pornografía infantil, entre otras, venta de alma y alguna que otra moraleja. Bien rara y extraña. Número 3. La D-Web, a partir de este nivel ya será necesario el uso de ROSI para entrar de forma anónima. Ay, Dios mío, juegan ustedes de formas anónimas. Y el buscador alternativo se llama Tor. Además de Onion Rocks. A partir de aquí encontramos sitios completamente ilegales y secretos de los gobiernos. En un enorme arrasar de hacker intentando arrancarle la vida a usted, imagínese. Y está el IPS, que IPS ya son grupos como anónimos. ¿Se acuerdan ustedes del grupo anónimos?
que son unos muchachos que cada vez que el gobierno hace algo malo les hackean la página. Ellos sí saben hacerlo. Esos muchachos, yo quisiera hacerle una entrevista, porque ellos sí saben. Ellos no juegan para nada. Bueno, tenemos el nivel 5. A partir del nivel 5 se desconoce realmente su contenido, pues son niveles difíciles, acceso incluso de hacker especializado. De hecho, se aduce que pueden acceder a niveles excesivos de máquinas industriales y de otros medios electrónicos que tengan acceso a la internet, los llamados hackers. Bueno, está bien difícil el asunto. Pero yo lo que aconsejo es, de verdad, para terminar con este tema, es que no entren, de verdad. La D-Web es una página bien asquerosa. Es algo que usted no tiene nada que buscar. Es algo que no es debido. Ahí es de donde salen. ¿Ustedes recuerdan la palabra virus? Bueno, de ahí, de esa página salen los llamados virus, sale todo de ahí, porque un grupo de fantástico que son ingenieros en cálculo, en sistema, en matemática, hacen este virus y lo sacan entonces al 5% que tenemos nosotros, que es bastante para nosotros porque encontramos miles de cosas, ¿verdad?, en la internet. Entonces nos mandan un virus. A propósito de virus, yo les voy a decir, miren, los virus, la próxima semana, los virus más excelentes, totalmente gratis. ¿Pero uno puede poner o qué? ¿Perdón? ¿Uno lo hace o...? No, la persona puede descargar, por ejemplo, el Malware, es totalmente gratis, puede utilizarlo durante 6 meses. Cada 6 meses usted lo cambia, o sea, lo descarga y lo quita, y es uno de los mejores, de los mejores. Protege su computadora y es un excelente antivirus. O sea, cada 6 meses. Cada 6 meses, lógicamente, para que no pagues. Eso es para que no pagues. Pero lógicamente, una que otra vez le va a salir una publicidad, pero no como tanto otros que le salen millones de publicidad. Y sobre todo a la hora de elegir un antivirus gratuito, pues tiene que mirar bien, porque vienen con páginas con anuncios, entonces anuncios mal pensados, anuncios mal habidos, entonces tengan mucho cuidado con eso. También que la próxima semana les voy a hablar de cómo bloquear las cosas en Facebook y YouTube para los niños. Ustedes saben que los niños van a la computadora y es normal, ¿verdad? Pero todos tenemos en Facebook, ¿o sí, también en YouTube? En YouTube se puede, en todas las redes sociales, y también se pueden incluso en internet, en Yahoo, Google. Tú puedes bloquear cualquier página que no quiera que vea tu hijo, puede hacerlo. En el caso de YouTube se puede bloquear por canal o por video, porque también se puede, o sea, yo sabía que igual desde la manera que la persona que te vende el internet te da una clave para acceder a ciertas páginas. ¿No es de esa manera? ¿O tú lo puedes hacer? No. Son algunas son claves, pero no son ciertas claves, son programadores, como le estaba diciendo a ustedes, porque eso de clave ya realmente se usa ya como una kick. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo: Netflix. Todos te conocen a Netflix, ¿verdad? Claro. Pero para entrar a ver las películas, que tenemos que tener, una quinta, sí, tenemos que tener un código. Entonces esas son páginas codificadas. Eso ya es diferente, no es un programa. Es una página codificada para ver películas, para comprar video y esas cosas. Igual sucede con otras páginas como Amazon o con otros buscadores. Bueno, de Amazon, estaría bueno que lo dijeras. ¿Cómo funciona Amazon? Porque mucha gente dice que Amazon es una compañía bastante grande. Amazon es más que todo una biblioteca, pero Amazon es algo diferente. Vamos a decirle que Amazon también es un vendedor de productos para la internet.
porque ellos venden lo que son también alojamientos como hosting, venden servidores, como GoDaddy, ¿verdad? Ellos hacen lo mismo. Pero aparte que también son la competencia de Netflix, porque tienen su biblioteca de video, de película y cosas así. Sí, Amazon tiene todo. Por eso, yo nunca he visto cómo entrar para ver la programación de Amazon. Amazon tiene que entrar, sí, claro, Amazon hay que pagar, hay que registrarse. Es como cuando tú compras un libro, ustedes compran cosas por Amazon y le dan una clave y entran y pagan con la tarjeta. Ajá. Así ustedes buscan y dicen, bueno, películas, Amazon ahí le va a entrar, entre aquí, novelas, está aquí, libros, está aquí, películas en vivo. Amazon es una industria que creció así, porque por eso ha sido una de las industrias más que más crecido en estos últimos 20 años. Al igual que Netflix, acuérdense que Amazon y Netflix destruyeron a lo que era Blockbuster, lo destruyeron en México, sí, había mucho, bastante, desapareció y aquí era una gran industria. Yo iba y rentaba 3-4 películas fin de semana, uno se podía verla y todo eso, y tal cual, pero la tecnología no estaba tan avanzada. Y ahora pues tenemos tecnología por todas partes, en el celular, la tablet, la laptop, la notebook y diferente, el reloj es tecnológicamente, es decir, tenemos sin número, aparte que quiero hablarles sobre el reloj. Déjenme decirles, el primer reloj que fue realmente tecnológico fue de la compañía Casio. ¿Se acuerdan la Casio, la calculadora? Sí, que todo el mundo quería, una calculadora binaria, la Casio quería la calculadora científica. Sí, vamos a unos consejos comerciales y luego le voy a hablar de los relojes. ¿Quiénes vinieron primero con esos y por qué vinieron? Bien, vamos a la parte comercial. Razones de sobra para estar feliz por todo eso que acaban de ver, y además porque en 2 semanas me presento en Toronto para todos mis hermanos que viven allá. Si quieres ir a mi show, solo tienes que deslizar para que compres el ticket. Solo quedan 2 semanas para ir a compartir con ustedes. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de migración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. En Santos y Asociados hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. El lema de nuestra oficina es: donde hay esperanza, hay solución. En su caso de inmigración, somos varias personas trabajando muy activamente dentro y fuera de la oficina. Nuestro caso es el suyo. Nuestro bienestar está cuando usted gana su caso. Entonces, acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí, en Santos y Asociados, en la esquina de Kirk y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Este próximo 18 de mayo a celebrar junto con nosotros, sus amigos, los Grandes del Norte, el primer aniversario como agrupación que se llevará a cabo en el Alliance Banquet Hall. En todas las redes sociales búsquenos como los Grandes del Norte de Toronto. ¡Ánimo, raza! ¡Ahí nos vemos! Celebra a mamá a la mexicana, sábado 11 de mayo, North York Memorial Community Hall. Esta es la fiesta en Toronto para celebrar el Día de la Madre. Disfruta de la música tradicional mexicana con mariachi y los gallos, mientras saboreas los sabores de la auténtica cocina mexicana de Abuela's Kitchen. Baila con la música versátil de Saúl Torres y su banda y celebra la diversidad de nuestra increíble ciudad.
Información del evento en Facebook como Abuelas Kitchen Toronto. Jueves, 6 de la tarde, Tecnología al Punto, con Jorge de Jesús. Somos 12 en Línea, tu canal digital. Bueno, aquí estamos desde los estudios de 12 en Línea, Jorge de Jesús Núñez García, feliz, contento. Es una tarde bella, mucha calor aquí en Mississauga, desde Toronto, Canadá. Saludo a toda la gente de Toronto que está conectado por Dos en Línea. Saludar pues también a Chermi, que tiene el día 22 de junio pues el bote. Chermi estará pues haciendo una gran fiesta en el bote, y lo invitamos a todos a que vayan, y las boletas son $49 por persona, ¿sí? Pero además de eso, hay una gran sorpresa. Va a venir DJ Jumping de la Mega de Nueva York. Y nuestro amigo DJ Spire, él va a lanzar su mezcla de su nuevo CD, como lo hace cada año. Lo apoyamos grandemente a este amigo, hermano, a quien quiero mucho. Un aplauso para este muchacho, que es bastante, muy, muy buen DJ. Mirla Cajan invita a que vayan al Teatro Regent, que van a hacer algo muy interesante, junio 28, a las 7 de la noche, Hispanic Letters. Así que estaremos con Mirla Cajan allá. Tenemos muchas más cosas, y es que hoy me parece vamos a rifar dos boletas para el evento que será el sábado, ¿verdad? El sábado, desayunando, ¿cómo es el asunto? Desayune con nosotros. Desayune con nosotros. Yo quisiera desayunar con ellos, que me inviten, yo quiero ir para allá. Desayune con nosotros, me supongo que en la mañana, digo yo, por el desayuno. ¿A la qué hora? A las 9 de la mañana. ¿El desayuno es gratis? Tiene un costo de 20 dólares. Tiene un costo de $20 si usted quiere ir por ahí. La dirección no la tenemos, la licenciada por aquí me la pasa para que la gente pueda. Hay que comprar los tickets online. Hay que comprar los tickets online y irse en Uber. Así está la vida. A propósito, sí. A propósito de Uber, que son la competencia de los taxis ahora. Pero sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa con eso? No, ¿quién inventó Uber? Hace rato estábamos hablando de Amazon. Pero sí, vamos a terminar de Amazon. Amazon, te digo, es una gran biblioteca. Los tipos se la ingeniaron y tienen un buen mercado. Pero sobre todo. Yo creería que la mayoría de la gente utiliza Amazon como más como una compra en línea. Sí, pero ese es lo que tú, es lo mismo que tú haces con Netflix. Netflix es una compra en línea. Pero Netflix nada más. Bueno, pero que ellos, Netflix es solo películas. A diferencia de Amazon, que es todas las cosas. En Amazon hasta una novia me voy a comprar. Una mujer que es de esa. De plástico, pero sí, bueno. Mira, hay gente que me ha preguntado sobre los componentes esenciales de una computadora, o llamados hardwares. Porque una cosa, la palabra la confunde, software, hardware son diferentes, o hardware. Lo siguiente son las partes, el hardware de la parte que se compone, que no deben tocar y que sí deben tocar de la PC. Estas son las partes que deben tocar, que son la llamada parte dura, que son divididas, el hardware de básico, el monitor, el teclado, el mouse, el CPU, también está. Se puede también mover los micrófonos que están en la parte de atrás, los juegos de Nintendo que pueden conectarse, puede conectarse también lo que es la impresora o la copiadora, además de las cámaras. Estos son algunos. Vamos a mencionar algunos componentes que tienen. Los componentes de soporte físico de software son los más importantes de todo, y voy a hacer mención de los siguientes, que son los más
tenemos, Guillermo, ¿te parece? Mira, el procesador de memoria RAM, que son las memorias, tú sabes. Pero ahora las memorias vienen más pequeñas, hermano, pero con más potencia. Está también el disco duro, que es la parte donde está el almacenamiento de todo. Está pues la unidad de CD o CD-ROM y la unidad de CD-RW. ¿Cuál es la diferencia entre dos? Es lo mismo, pero hay una pequeña diferencia, que uno es solo para escuchar música, el otro se escucha música y se graba también. Pero, sirve para grabar. Pero como es diferente la entrada o... Sí, no en la entrada, mira, en la unidad. Por ejemplo, la unidad de CD-ROM solo es para CD, tú metes el CD, solo puede escuchar música, cosa que ya no lo usamos, porque sí, no usamos CD, pero lo traen. Entonces está el CD-ROM, que este es el que se encarga de ver los DVD, CD, y todo lo que tiene que ver con este Blue tipo de exacto, como el Blu-ray, entre otros. Gracias por ayudarme. Entonces hay otros que son los motherboard, los scratchers, y los secundarios, que son tarjeta madre, y puesto como USB y la unidad de DVD-ROM. Entonces la parte esta que se llama USB viene siendo ya como una pequeña computadora, ¿sabían ustedes? Porque ahí almacenamos todo, almacenamos miles de cosas, en un giga metemos muchísimas cosas. Esos son algunos de los procesos. Y el sistema operativo tiene que ser el que trae normalmente es el SOP. Entonces, no, acuérdense de esta palabra, SOP. Hay uno que es ISOP. Pero, ¿qué pasa? Que luego que entró la APOT, entonces tienen el ISOP, que es el ESOPS, que es para las aplicaciones más que todo. Este sistema, si ves, cuando tú tienes... ¿Es un software o...? Sí, es un software para las aplicaciones. Por ejemplo, en los teléfonos, vamos a poner este teléfono, pero no me valió nada más que 2 pesos. Le voy a mostrar este... Señor, se te lo regalaron. Sí. Vamos a... Mira, ustedes están viendo todas las aplicaciones que hay ahí, ¿verdad? Entonces esas son las aplicaciones, están ahí con iOS, son las aplicaciones. Entonces, un celular de esto puede tener 50.000 aplicaciones o más. Están todas ahí. Ya, Guillermo, no te atas de más, que ya la gente sabe, yo lo están viendo ahí, mira. Las aplicaciones están ahí, miren. Todas esas aplicaciones. Sí, hay gente que... Que tiene que ver. Entonces, vamos a decirles, por ejemplo, estas aplicaciones se coordinan con los siguientes software: la coordinación de archivos directamente, el sistema. Los sistemas operativos más utilizados son Windows, Linux y Mac. Esos son los tres sistemas. Que son tres sistemas. Hay un el sistema, vamos a decir que el sistema Mac americano, sistema Linux sueco, sistema Windows, saben ustedes que es el señor Bill Gates. Que casi no tiene dinero. No tiene dinero porque... Casi no tiene, casi. Digamos que casi. Bueno, entre otras cosas, les voy a decir entonces cómo ustedes pueden hacer cosas con las computadoras. Miren, por ejemplo, hay un programa en internet que se llama OP. Así mismo, OP. ¿Pero cómo? OP, H. Perdón, OP. OPEC. Wake up, como despiértame. Entonces, este es un programa que usted lo pone en su computadora, lo busca ahí, mi computadora, para programarla, para que la computadora, su computadora, esta que yo tengo por aquí, vamos a mostrarle, esta computadora, bella, hermosa, bella, muy grande. Me gustan las computadoras grandes. Entonces, este programa lo que hace es lo siguiente, que... Lo despierta en la mañana, te lo pones en la mañana y le dice, Guillermo, tienes que levantarte, son las 6 de la mañana y dura media hora. Son las 6 de la mañana, levántate. Son las 6 de la mañana, levántate. Y vuelve, entonces cada hora te estás recordando cosas. Tienes que ir tienes que comprar la comida, tienes que hablar. Entonces, este programa lo pueden utilizar en cualquier computador. Sin ningún problema pueden utilizarlo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando anteriormente? Le voy a dejar los links en el video
la próxima semana voy a venir más preparado con los links y todo. Hoy me agarran de sorpresa ustedes. ¿Se acuerdan que estaban hablando de los celulares que son también smartphone y todo? El primero fue el primero que salió fue la Apple, luego lo siguieron los Android, pero ellos son los que salieron primero. Pero con las tecnologías sobre control remotos, están hablando anteriormente de la Casio, ¿se acuerdan? De la calculadora, hicieron los relojes, que fueron los primeros relojes binarios, que no como este que me ponen al frente. Es un reloj de aguja. Está bien, ¿no? Esos fueron los primeros relojes binarios, pero habían algunos televisores con control remoto ya, entonces se podía desde el reloj, pues buscar el código, un código que trae cada televisor, depende si es Philips, si es Samsung. Sí, porque otra cosa sí, que le voy a hablar sobre la Samsung antes de irme. Entonces, se conectaba a la televisión y podía cambiarlo. Podía en ese entonces. Pero ya llegó la Swatch, que fue el primero en hacer el reloj. Fueron los primeros en hacer este tipo de reloj. Aquí lo tengo, aquí está. Se llama Pale Watch. Aquí está, que tenía. Sí, aquí está. No. Se llama Pale Watch. Pale Watch fue lo primero en hacer. Y aquí está. Este la lo traje imprimido y todo. Mire. Aquí está imprimido y todo. No impreso. Imprimido y todo. Está impreso, dice Ana. Está impreso. Entonces, luego que ellos lo hicieran, pues pasó el caso también de los. El reloj inteligente que lanzó la Apple, y todo el mundo sabe de eso, pero lo más grandioso lo hizo la Google, que lanzó también lo que es unos lentes o gafas inteligentes. Así que ya ustedes saben, todos estos dispositivos son máquinas, todos estos dispositivos son computadoras. Tenemos también las computadoras y Ildriadas, que son la computadora Ildrias, que se dividen en dos. Ustedes saben que se puede poner la parte de lo que es el tablero y la parte de la pantalla. ¿Cuál? ¿Cómo lo tenemos? Esta que tenemos. Ah, la que se ponía, ¿no? O sea, le quitas la pantalla y se vuelve touch. Exactamente. Ahí estás. Se llaman híbridas, estas son las híbridas, y las híbridas son dos combinadas en una, como si fuera una laptop, pero con la posibilidad de convertirla en tablet. Esto por primera vez salió en el 2012. Se llaman computadoras híbridas y se comenzaron a mezclar entre una laptop y una tablet presentada. Sí, ya ustedes saben que eso está ahí. Algo que me llama mucho la atención es que los jóvenes en los adelante, nuestros hijos, nuestros sobrinos, van a tener algo muy interesante. Porque ustedes saben que ya está el libro electrónico hace muchos años. Lo usan los abogados, los ingenieros y todo eso. Porque es mucho más fácil meter toda la información, comprar el libro, pues como hablábamos de Amazon. Entonces, si usted quiere un programa... ¿El audiolibro? No, el libro leído, el libro, las hojas con un compra o como una tablet, aquí la tengo. Entonces es la que van a usar los niños a partir de unos años en muchas partes del mundo. Es decir, que esto del lapicero se va a acabar. ¿Y ya no van a escribir o qué? No, se va a escribir, pero muy poco, porque ya las tablets y todo eso, tú sabes, mucho más fácil, los chicos van a estar interactuando más con las personas a través de los ordenadores. Algo que no lo veo muy bien, pero ahí vamos. Bueno, la tecnología, tanto china como japonesa, que son muy buenas, que luego hablaremos sobre la tecnología de auto y sobre todo eso, que todo un sinnúmero de tecnología. Pero me preguntaron que cuáles son los países que tienen mejores tecnologías en el mundo antes de irnos. No es Japón. Japón es un hacedor de grandes inversiones. Porque hay que decir una cosa.
hacer tecnología y vender tecnología no es lo mismo. No es lo mismo. Es como, por ejemplo, Canadá. Nosotros somos más consumidores de tecnología que hacer tecnología. Aunque nosotros tuvimos aquí en Canadá, teníamos una de las compañías más grandes en los años 90 de la telefónica, la BlackBerry, ¿sabían? BlackBerry canadiense, pero se fue a la quiebra. Yo no sé qué nos pasó a nosotros. Tuvo que venderla. La tuvo que vender, lamentablemente. Pero cuando se habla de tecnología, hay que hablar de Alemania. En sistema de tren, porque no estamos hablando de una computadora normal. Acuérdate que cuando se habla de computadora, hay computadoras más grandes que un aparta estudio, más grande que una habitación, súper más grande. Cuando se habla de diferentes computadora, bueno, le voy a mencionar alguna. Mira, aquí tenemos la MyFirestorm, que es la grande, que la utilizan, por ejemplo, los medios de comunicaciones tales que son las telefónicas. Para tener una telefónica, digamos, Verizon, tienen que tener un servidor y una tremenda computadora, pero no es una computadora tal cual como nosotros nos las imaginamos. Es una computadora diferente, con cables, con paneles, con discos especializados que se llaman filtro. Estos filtros, que ojalá yo encuentre a alguien que venga y me hable de este tipo de cosas, porque yo sí tuve la oportunidad de verla y de tener, pues, algunas. Chequearla, pero nunca he trabajado con ella, sino que realmente me invitó un amigo para ver este tipo de computadoras que no son tan convencionales, que realmente los que más hacen este tipo de computadoras, aunque ustedes no lo crean, también fue en Canadá donde comenzaron la Dell, pero el mercado realmente lo tiene la IBM. La IBM es el mercado para este tipo de computadoras gigantescas. Gigantes, gigantes, gigantes. Bien, aparte que le iba a decir, tenemos las computadoras que son las siguientes: computadoras personalizadas, que son portátiles, computadoras híbridas, que son portátiles, pero también se pueden convertir en computadoras llamada netbooks. Está también la computadora de escritorios, está la netbook, está la tablet, la del teléfono. Escuchen ustedes. Entre la categoría de computadoras tenemos el teléfono inteligente. O sea, esto es una computadora. Está en la categoría de computadora. ¿Por qué? Porque puedes mandar un email, puedes tomar una foto, puedes hacer mil cosas. El teléfono ha sustituido todo. Bueno, a propósito de cámara, miren qué cámara más bella tengo yo, pero ya mi teléfono me la sustituyó. Sí. Miren que la compramos bien cara, pero en un teléfono tenemos todo, tenemos que los mensajes para grabar, que la música para escuchar, que tenemos el WhatsApp, que tenemos tantas aplicaciones que uno no se imagina. Bueno, y con todo esto, cuidado a los padres con las redes sociales, porque hay restos rarísimos, unos restos. Ahora hay restos donde los niños en la escuela hacen creer que están muertos, hacen creer que están en el medio de una situación, un accidente, porque los otros niños le dicen, así que mucho cuidado con eso. Eso de resto está bien, bien peligroso. Ojalá pues que los niños no sigan haciendo ese tipo de broma a los padres. Y cuando ustedes vayan a abrirle un Facebook, un Instagram a sus hijos, recuerden que los niños deben tener conciencia, más de 14 años, y que sea para algo bueno realmente, porque las redes sociales son muy buenas, pero es sabiéndolas utilizar. A veces son muy dañinas, y sobre todo con esta cantidad de personas que hay sin escrúpulos, sin educación y sin conciencia, especialmente veo muchísimas mujeres latinas viviendo en Estados Unidos, saliendo media desnudas. Mi querida República Dominicana, chicas, por Dios, saliendo así
me da la ganariamente, no se gana nada. La educación y la moral y el principio vale más que todo. Bueno, yo creo que estamos llegando a la parte final, ¿verdad? Y ya estamos insultando a todo el mundo, pero es mandándole un consejo. Les recuerdo que DJ Spire estará 22 de junio en el bote de Cheney. Boleta $49 por persona. También DJ Jumping desde Nueva York, entre otros. DJ Felino estará. Por aquí veo también que va a estar DJ Talkers. Bueno, buenísimo se dará eso. Gracias a nuestro amigo Carlos Lavalle. Gracias a Mariana Santos y asociados. Gracias a todos ellos. Saludos a Laila. Saludos a Luisa. Luisa, muchos saludos. María, saludos para ti también. Karen, saludos a Karina. Si me queda alguien más, si se me queda alguien más, será para otro día, pero nunca será Daniela, te saludamos. Saludos para ti. Bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo jueves, donde vamos a estar nuevamente aprendiendo usted y yo sobre tecnología en este su programa Tecnología al Punto, pero solo por aquí, por Dos en Línea. Dios les bendiga. Razones de sobra para estar feliz por todo eso que acaban de ver, y además porque en dos semanas me presento en Toronto. Para todos mis hermanos que viven allá, si quieres ir a mi show, solo tienes que deslizar para que compres el ticket. Solo quedan dos semanas para ir a compartir con ustedes. Celebra a mamá a la mexicana. Sábado 11 de mayo, North York Memorial Community Hall. Esta es la fiesta en Toronto para celebrar el Día de la Madre. Disfruta de la música tradicional mexicana con mariachi y los gallos, mientras saboreas los sabores de la auténtica cocina mexicana de Abuela's Kitchen. Baila con la música versátil de Saúl Torres y su banda y celebra la diversidad de nuestra increíble ciudad. Información del evento en Facebook como Abuela's Kitchen Toronto. Queremos invitarlos este próximo 18 de mayo a celebrar junto con nosotros, sus amigos, los Grandes del Norte, el primer aniversario como agrupación que se llevará a cabo en el Alliance Banquet Hall. En todas las redes sociales búsquenos como los Grandes del Norte de Toronto. ¡Ánimo, raza! ¡Ahí nos vemos! Más la cara triste, y al mirar tu rostro frío me da pena. Tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. Pero como tú ya aprendes a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor, si miras a mis ojos.